Soy Ana Manso, soy escritora de literatura infantil y juvenil y guionista de programas infantiles y series de ficción. Y como digo en mi libro, la peor madre del mundo. Yo empecé sintiéndome la peor madre del mundo, pero sin orgullo. Aunque en realidad debería contar que yo empecé queriendo ser la mejor madre del mundo. Oh, estaba loca. Yo quería ser perfecta, ser maravillosa. Y luego la realidad me puso en su sitio, porque la maternidad y la paternidad, porque yo me dirijo tanto a madres como a padres, es lo que es, es una experiencia real en la que la perfección no tiene ningún tipo de cabida. Y entonces, cuando iba pasando el tiempo y yo la iba pifiando y me iba equivocando y me iba sintiendo cada vez más lamentable como progenitora, iba pensando, bueno, no soy la mejor madre del mundo, pero a lo mejor soy notable, bueno, no, a lo mejor soy normal, bueno, a lo mejor soy normal una vez a la semana, bueno, no, soy mala, no, soy la peor, pero a partir del sufrimiento. Y a partir de ahí empecé a pensar. Muchas cosas. Por ejemplo, que cuando yo escribo y me invento personajes de ficción que son padres y madres, nunca los hago perfectos. Una, porque no me los creo. Y dos, porque si no me caerían muy mal. ¿De acuerdo? Y pensé, ¿por qué a ellos los creas así? ¿Por qué les perdonas todos los errores? Es más, te encantan sus errores y a ti misma no. ¿Por qué eres tan dura con ti misma? Fue una forma de terapia, de salir del armario y decir, pues sí. Yo intento hacerlo muy bien, os lo juro, os lo prometo, pero al final todo sale como sale. Pero la intención es muy buena, os lo prometo, os lo prometo. Pero esta sensación de que todos tenemos de equivocarnos, a mí me divierte muchísimo a testarla cuando voy a escuelas, institutos, centros a hacer conferencias con padres y madres. Les propongo un juego. Les digo, venga y te lo voy a proponer a ti también, eh, Anja. Escribe en un papelito una situación en la que te hayas sentido el peor padre. O madre del mundo. Y después, cuando los recojo, yo ya los clasifico. A ver, ¿tú qué contarías? Pues los bizcochos que he quemado, las veces que me han dicho que eres una pesada, todas esas cosas. Ves, al final no eres, perdona, ¿eh? Pero no eres nada original, ¿eh? Porque el trending topic se lo lleva los gritos. Después está el de no les dedico suficiente tiempo También. y después está el se enfadan, ves, no es muy original, ¿eh? Se enfadan, nos enfadamos, hay conflictos y no sé llevarlos y después el varios ha puesto la cabeza dentro de los barrotes de, ¿no? Y no lo puedo sacar. Y... <laughs> Cosas que nos suceden en todos los hogares. Y otro gran aprendizaje que he hecho como peor madre del mundo es el trabajo sobre la culpa. Ah, esa gran palabra, la culpa. He investigado mucho y he decidido que no sirve para nada, para nada. Así que es tóxica. La culpa en la crianza no es útil. Impide avanzar. Nos está minando la moral así que culpa fuera bueno. porque yo pienso que en la maternidad y en la paternidad nos falta humor eso también me lo aplico a mí ¿eh? es una cura que me aplico a mí misma somos muy drama queen y drama kings no cualquier cosa pequeña a veces nos hundimos nos ahogamos en un vaso de agua pero sí que es cierto que al aplicarte eh, en la cura del sentido del humor todo se rebaja que el humor es algo universal, Es una cura inocua y maravillosa. Incluso te voy a decir una cosa. Cuando sucede algo gordo en casa, ya no estoy hablando de algo pequeño, algo mínimo, algo doméstico, aunque irritante, ilegítimo, yo me pongo deberes y me digo, mira, esto, esto me lo voy a contar como si hiciese 10 años que hubiese pasado. Eso es un truquillo que me contaron un psicólogo. Y esto gordo que ahora no sé cómo, cómo hacer que, que pase, eh, me lo digo a mí mi misma intentando reírme o sonreír un poquito. ¿Te acuerdas cuando hace 10 años? Porque sé que cuando pueda reírme de ello, lo habré cerrado y lo habré sanado. Pienso que es también un gran aprendizaje desdramatizar sobre nuestros problemas, que no minimizar, sino desdramatizar. Aprender a relativizar que no nada es definitivo. Uh -huh. que las cosas pueden verse de diferente perspectiva con el paso del tiempo y que la maternidad y la paternidad, creo que nuestra función principal es la de acompañar, la de acompañar en la crianza de nuestros hijos. Saber que ese es nuestro espacio. Porque eso es algo que nos pasa a todas las personas que criamos hijos, que en algún momento nos sentimos los peores padres o madres del mundo. No sé por qué. Yo también creo que es porque somos muy exigentes con nosotros mismos. Hay mucha presión social para hacerlo todo perfecto. La nuestra sociedad es una sociedad que pena el error. El error es un tabú. Con lo cual, imagínate equivocarte con los hijos. Aunque después digo yo, el método científico también funciona con la crianza, es lo único que funciona con la crianza, ensayo, error, pero si nos equivocamos nos sentimos fatal. Pues yo sí, yo lo reivindico, yo lo reivindico con humor, una apuesta también por el empoderamiento, por ser quien queremos ser, por no estar tan pendientes de las opiniones de los demás, por pensar que a lo mejor no lo hacemos lo mejor que queremos, pero sí... Lo estamos intentando. Y perdonarnos un poquito más. Tengo un lema que es la perfección mata y el humor salva vidas.